Hola gente, el día de hoy me pasó algo que quizás les haya pasado a ustedes, pero eso lo diré en el transcurso del video. Hoy usaremos a Faramis, aunque lo quería llevar de ROM, mis aliados no pensaban lo mismo. Pero ¿qué se puede hacer? Es solo Q, y si quieres ganar, tienes que adecuarte a tu equipo. ¿Sospechoso, no les parece? Al principio de la partida, intenta hacer los minions rápido para que puedas ayudar a tus líneas laterales. El error más grande que puedes hacer jugando de mago es quedarte todo el tiempo en tu línea. Y esa es la razón por la que tienes que rotar. Puedes sacar una kill o una asistencia, y eso te dará ventaja a lo largo del early de la partida. En este sitio, le estoy dando visión a Leila. Ella puede ver que Johnson se acerca. Si te paras en lugares estratégicos, podrás gankear y a la vez, darle visión a tus aliados. Aunque des visión a tus aliados, hay algunos que es imposible salvarlos. Después de lo que Leila me mostró, no regresé a la línea superior. No vale la pena tratar de ayudar a alguien que va a morir sí o sí. Por eso siempre digo que se enfoquen en su juego. El enemigo está siendo la tortuga. No tengo ningún aliado cerca. Es mejor retroceder y esperar a mi jungla. Van 6 minutos de partida y ya no tenemos dos torres superiores. Te puedo expresar mi sentimiento en una palabra: estrés. Tuve que morir a propósito para enseñar lo mejor que tiene este héroe. 3 segundos para revivir una vez muerto. Siempre te aconsejo que tengas más de 15 stacks para que puedas revivir rápido si por X razón llegas a morir. Al parecer, la partida se nos está complicando. Solo necesitamos una buena TF para poder remontar un poco toda la ventaja que nos llevan. The enemy has been slain.
Después de 3 minutos con muertes por acá y muertes por allá, solo pudimos tirar la torre del centro. Esta partida se ve que va para el late, así que tendremos que aguantar durante un buen tiempo si queremos remontar. A pesar de que se ve que nos están dando duro, estamos casi igual en oro y en kills. Es solo cuestión de hacerle focus al rival correcto, en el orden correcto, y la partida se termina ahí. La única razón por la cual estoy tan arriba y fuera de la torre es porque tengo los stacks y sé que parándome acá puedo atraer al rival. Si muero, saldré en 3 segundos y mis aliados tendrán tiempo para terminar con el Lord. ¡Suscríbete al canal!
En ningún momento vi a Claude en TF, y es por eso que estoy vaqueando a base. Odio perder por ese tipo de errores. Aún así, hay tres rivales muertos. Nuestro jungla no está con nosotros, y es preferible esperar a que estemos todos unidos, ya que a este punto de la partida, que nos roben el Lord sería GG. Al parecer, mis aliados se aburrieron de esperar al jungla que haga el Lord. Esto es un gran no-no, si me lo preguntas a mí. GG. El Lord va a salir de nuevo, y no nos podemos dar el lujo de perderlo. Es casi media hora de partida. Tendremos que aplicar la ley de yo contra el mundo. Oh mi Dios, déjà vu.
Y acá es lo que mencioné al principio. Después de terminar la partida, me dio curiosidad por ir a ver a Leila por el bajo rendimiento que tuvo y... solo tiene 136 partidas con Leila, es leyenda 5 y tiene un total de 244 partidas jugando el juego. Es prácticamente obvio que va a tener un bajo rendimiento si las emparejan con personas de 12.000 partidas, como es mi caso, y están a nada de llegar a Gloria Mítica. Espero que no me malinterpretes, no me estoy quejando. Solo estoy dando a entender que si los emparejan así, esa persona no va a tener una experiencia muy agradable que digamos jugando, y da a pie a que otros comiencen a insultar en el chat. Moonton, sácame ese cohete por favor cuando esperas, y que leyendas no los emparejen con mítico de 3 para arriba. Es súper absurdo. Una vez más, gracias y nos vemos.